is over, my comrades. Pero... ¿todavía no compras tus juegos en Instant Gaming? Ya te dejo yo un enlace en la descripción, anda. 70% de descuento, ¿a qué estás esperando? Además, usando el enlace también me estás apoyando a mí. Yanfei, solo voy a hablar respecto su opción support, aprovechando la cuarta constelación que le da un escudo muy fuerte, ¿vale? Es uno de los escudos más fuertes del juego, literalmente. Pero... aquí todo depende mucho de... los contextos, ¿vale? Hay equipos y equipos. Hay equipos en los que puedes abusar más de esto y equipos en los que no puedes abusar tanto porque no tiene una rotación tan viable de cara a generar partículas de energía para la propia Yanfei. ¿Qué significa esto? Este escudo solo te requiere usar la habilidad definitiva de Yanfei, Don't Deal. La habilidad definitiva no tiene ningún tipo de multiplicador para el escudo, ni la elemental, nada, no hay nada, ¿vale? Puede estar a nivel 1 sin problema, pero lo que sí te pide es 80 de energía. Yanfei, con su habilidad elemental, no sé por qué me salgo, te genera 3 partículas de energía, ¿vale? Y su habilidad elemental tiene 9 segundos de cooldown. Hay equipos en los que la puedes usar 2 veces y equipos en los que no. Por ejemplo, el equipo de Hu Tao, como no dependes de Hu Tao, dependes de Xing Qiu, ¿vale? Y como Xing Qiu sí que tiene un cooldown más largo, sí que te da tiempo, aunque alargas un poquito la rotación, vamos a ser realistas, pero bueno, si no tienes otra cosa mejor, pues, ¿qué vas a hacer? Sí que te da tiempo a hacer el elemental de Yanfei, rotar con Xing Qiu, tal, volver a Yanfei, usar otra vez la elemental, la ulti, usar el anemo y pasar a Hu Tao. Te aplica Piro para poder hacer torbellino de Piro y pegar con Hu Tao reduciendo resistencia a Piro, pero depende mucho también. O sea, si consigues hacer el elemental ulti, quita el... todo el hidro que haya puesto sin Q antes y mantiene Spiro y puedes hacer el torbellino. Pero si el enemigo se te acerca, tú con las espadas le mojas. Así que ahí tienes un problema. Y no puedes hacer básicos para aplicar Piro porque con los básicos disparas con las espadas de sin Q. Puedes hacer un cargado. Eso sí que podrías hacerlo para evitar disparar con las espadas de sin Q. Pero es un poco espectacular ya eso, ¿no? O sea, eso no lo contestando como tal. No es tan buena enabler para reducción de resistencia a Piro en equipos de Hu Tao como lo es Amber. Entonces, su única pega es recarga de energía. ¿Qué pasa con esta pega? Claro, Yanfei tiene una vida base bastante pocha. Muy, muy pocha. Si le tienes que poner rolls de recarga de energía, pues tienes que buscar bastante vida de substat y tal. Y obviamente sus mejores va a acabar siendo 2 de vida, 2 de recarga. Puedes poner nobleza, si no llegas a otro personaje en el equipo. Por ejemplo, el de Hu Tao, no hay otro. Instructor incluso puede llegar a estar bien. Pero instructor, recordar que ser artefactos de 4 estrellas te dan menos stats, al fin y al cabo. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Esto yo creo que es la mejor combinación para Yanfei, básicamente. Y los talentos no hace falta ni tocarlos. Vale. Respecto a armas. Respecto a armas. Ya llevo el prototipo ámbar, ¿vale? Puedes llevar literalmente lo que te dé la gana entre prototipo ámbar, cuentos de cazadores de dragones o armas de recarga de energía como el códice de Favonius. Depende, nuevamente, si necesitas más recarga, tienen que ser de recarga, menos, pues pueden ser ya los de vida. Los equipos. ¿Con quién viene bien Yanfei? ¿Quién te puede ayudar a Yanfei? Te puede dar a Xiao, a Ganju y a Hu Tao. Principalmente a esos tres. ¿Es la mejor? No. En ningún equipo es la mejor, ¿vale? Yo os cuento esto como opción a los que tenéis menos personajes. No tenéis a Zhongli, tenéis a Diona pero la tenéis ocupada o no queréis subirla o lo que sea X, y queréis utilizar más personajes pues para adaptaros un poco más a las situaciones. Incluso, y esto sí que es más relevante que todo esto, más que vaya bien con Xiao, más que vaya bien con Ganyu, más que vaya bien con no sé quién, Yanfei es, junto a Qingyan y Toma, una escudera de Piro, pero que Qingyan depende poco de su defensa. Bueno, si sí, depende de su defensa, obviamente, para que escudo sea más fuerte, lo cual no es tan bueno. Es un poco irrelevante, ¿no? Pero Qingyan, por ejemplo, con Hu Tao te roba reacciones porque aplica Piro de forma pasiva y al final pierdes las fuerzas con Hu Tao. Y Toma también te roba reacciones con Hu Tao, y con Xiao y con Ganyu no funciona porque tienes que hacer más básicos para que el escudo sea más fuerte. Con lo cual, solo funciona con Hu Tao y también te roba reacciones. Yanfei te cumple en ese sentido de que no te roba reacciones y no necesitas hacer nada más que la ulti de Yanfei. Por eso es un poquito superior. Y al tercer de Piro te puede servir pues para quitar escudos elementales. Por ejemplo, imagínate que vas a usar a un equipo de Xiao, ¿no?
y vas a utilizar, vas a luchar contra el heraldo, el lector de Electro. Ese lector es muy guay, aplicarle piro para quitarle el escudo. Pues si juegas un equipo de Xiao y tienes claro que van a ser esto, ¿no? Xiao, la batería de Anemo y el healer barra piro, porque obviamente te viene bien contra el lector de Electro, Bennett. ¿Qué añades aquí? Pon que no tienes a Zhongli, que será la mejor opción, ¿vale? Tienes Diona, ¿puede ser un escudo más fuerte? Sí, pero también tienes la opción de Yanfei. Y la opción de Yanfei en este ejemplo te viene mejor porque también te va a aplicar Piro para cuando el lector se derrumbe, hacer algún básico elemental, cambiar a Bennett elemental, cambiar a Yanfei básico, e ir rotando y le vas bajando el escudo muy rápido con estos dos, ¿vale? Entonces, sí que es algo a tener en cuenta eso respecto a la Yanfei de adaptarte a las situaciones, ¿vale? Que los lectores, heraldos y demás se acaban molestando bastante. Tipo como Chongqing, que se usa en equipos para cargarte antes a los heraldos de Hidro con Hu Tao o con el propio Xiao, se usa Chongqing incluso, o con Raid, que son personajes lanceros o espadachines que puedes imbuir en crío y golpear, pues Yanfei podrías aprovechar un poco más esto también. Insisto, yo el problema que veo en Yanfei no es la mejor porque depende de la energía. Y Diona, en ese sentido, solo te depende de su elemental. Con su elemental ya te pone un escudo que no llega a ser tan fuerte si le pones full vida a las dos. ¿Vale? Llega a ser más fuerte el de Yanfei si pones full vida a Yanfei. Aunque tenga el 75% extra de absorción de daño, sigue siendo más fuerte el de Yanfei. Pero Diona, uno, si te da igual que la energía sea de Piro, Diona genera más energía con su elemental. Cada vez que golpea a una Pau genera energía, entonces es mucha. Y puedes ponerle sacrificio para que sea más todavía. Y dos, no depende de su definitiva, Diona. No tienes ni que usarla. Simplemente quieres ponerte el escudo. Estamos pidiendo poner escudo. Si la comparamos con Yanfei, no podemos compararlo de cara a healer. Obviamente, Diona va a ser mejor healer, aunque le puedas poner el prototipo ámbar a Yanfei, ¿vale? Tiene una skill que puedes manipular más en relación a esto. Si solo miramos respecto al escudo, es mejor al final Diona, porque en muchos equipos como este, Yanfei necesita muchísima recarga. Porque, como hemos hablado en la guía de Xiao, que la tenéis en el canal también, no quieres perder el tiempo con los supports. Tú quieres que sea breve. Venga, ven, tira la ulti. Venga, Yanfei, tira la ulti. Sacaros, o sea, dame energía y Xiao que se ponga a pegar como una metralleta. Eso es lo que quieres hacer. Entonces, si quieres hacer esto, Yanfei necesita más recarga. Y Bennett necesita más recarga. La mejor solución que encontré a esto es ponerle a Bennett Favonius y mucha energía. Y que sea Yanfei. No hace falta que sea Favonius, pero sí como 300 de recarga, mucha. Y que sea Yanfei la que con las, reciba las elementales de Bennett, reciba ahí la energía. Para tener la ulti antes ella, elemental de Bennett, decía energía de Yanfei, elemental de Yanfei, tal. Y esto respecto a Xiao, que sí que necesita más energía. Luego hay otros equipos en los que quizás puedas generar más partículas o tengas más tiempo, como os decía, ¿no? Por ejemplo, con Hu Tao, ¿vale? Típico Hu Tao sin Q. Puedes poner una Nemo, que probablemente lo mejor sea Sakarosa por partículas y por bono de maestría. Gazuja muy invertido, si podría ser mejor que Sakarosa, ¿vale? Pero por lo general, a niveles, digamos, low, Sakarosa es breve su actuación y puede ser mejor. Tienes tiempo en la rotación, ¿vale? O sea, si juegas a Gazuja haciendo la ulti de Hidro, lo malo que no hace sombra verde a Piro. Es muy difícil que hagas el torbellino de Piro. O sea, un torbellino con una elemental de Sakarosa de Piro. Es muy difícil porque, aunque juegues a Xingqiu primero, elementales y ulti, y luego cambies a Yanfei y hagas elemental y ulti, como el enemigo se te acerque, y eso ya no depende tanto de ti, se va a mojar por tocar las espadas de Xingqiu. Puedes hacerle un cargado para intentar quitárselo, pero también tienes que alejarte, ¿vale? Es todo muy, muy relativo en ese sentido. Y luego, por supuesto, pues su Crows elemental, pasas a Hu Tao y te pones a pegar. No es en absoluto lo mejor, ¿vale? Da igual que es Kazuha. Lo mejor en cuanto a daño sería, por supuesto, Amber, como os comenté antes. Esto literalmente es el equipo con más DPS de Hu Tao. Lo malo de esto, ni escudo ni healer. Allá puedes esquivar como un rey, ¿vale? Pero volviendo al tema. Es que una simple Diona le pones 500 de vida, no necesita recarga, te genera más energía para Xingqiu, para Kazuha, para Hu Tao no, porque Hu Tao le viene mejor Yanfei porque genera energía de Piro, pero para estos dos te genera más,
más energía. Así que al final la simple diona te puede servir igualmente, ¿vale? No quiero que toméis lo de Yanfei como es la solución a todos tus problemas. Puedes poner Yanfei todos los equipos y se te arregla, ¿vale? Porque en absoluto es así. Y nos quedan los equipos de Ganyu con Yanfei. Los equipos de Ganyu con Yanfei o sin Yanfei. Los equipos de Ganyu utilizan dos cosas, ¿vale? También tenéis el Ki por Skip de Ganyu para que echarle un ojo. Pero próximamente subiré guía de Ganyu. Tiene dos pilares Ganyu. Obligatorios, a derretidos. No a congelados, a derretidos. Aplicador de piro. Porque si no aplicas piro, ya me dirás cómo derrites los golpes, ¿sabes? Contra la hipóstasis de piro ya. Y escudo. Y escudo os lo comenté muchas veces. Es obligatorio porque si vas a recibir un golpe con Ganyu y lo esquivas, pierdes el cargado. Es decir, tú si estás apuntando y daseas, pues no acabas de cargarlo, obviamente. Y si recibes el golpe, te empuja. Con lo cual, pues nuevamente pierdes el golpe. Un escudo lo que te hace es poder absorber un poco el daño y poder lanzar ese cargado sin tener que moverte, desplazarte y al final perder daño, ¿no? Por eso es obligatorio prácticamente llevar un escudo con daño. Aplicadores de piro. Parece que solo está Xianlin, ¿vale? Pero no es así realmente. Puedes usar, Xianlin es la más común, pero puedes usar a Venti o a Kazuha siempre y cuando imbuyas sus ultis en piro. Los equipos de Ganyu tienen una cosa graciosa. Y es que Ganyu en estos equipos no tiene por qué usar su ulti. De hecho, no quiere usar su ulti porque quiere derretir todos sus cargados. Y aquí es donde Yanfei entra y cae a la vez, ¿vale? Si no usas a Xianlin, si no usas a Xianlin, obviamente necesitas a alguien que aplique piro. Porque sí, Kazuha puedes poner piro su ulti y Venti también. Pero tienes que aplicar piro al enemigo en un primer lugar. Con Kazuha se puede hacer un truquete para hacer torbellino de crío y que la ulti sea de piro a la vez con Bennett, ¿vale? Así que Kazuha digamos que es el mejor. Y aquí nos queda el último personaje que sí o sí, por lo que estamos hablando, tiene que ser un escudo. Si ponemos a Yanfei. Claro, Bennett necesita menos energía, pero nos da igual que es de menos energía. Kazuha va a estar igual en el sentido de que no va a estar igual, va a estar peor que si fuera Diona. Y a Ganyu le da igual porque no tira la ulti. Bien, hasta aquí todo correcto. ¿Qué pasa? Que la ulti de Kazuha y la ulti de Bennett son las dos principales. Y luego está la de Yanfei por el escudo. Si en vez de Yanfei fuera Diona, o bueno, o Zhongli, que es el mejor, puedes hacer rotación mucho más rápida. Porque solo haces ulti de Bennett, ulti de Kazuha, pegar con Ganyu. Y el escudo de Diona. Ulti de Bennett, ulti de Kazuha, pegar con Ganyu. Y la rotación tiene un cap de solo 15 segundos. Si pones a Yanfei aquí, bueno, en el otro lado, ¿no? En el hueco del gile, del escudo, la rotación te alarga a 20 segundazos. Y hay una pérdida de DPS considerable que Diona te solventa. Mejor escudo, Zhongli. ¿Puedes meter a Yanfei? Sí. ¿Qué te habilita más Yanfei en este equipo? Que es algo que no hablamos, que es quitar a Bennett. Porque ahora, si os dais cuenta, tenemos las tres cosas otra vez. Lo bueno que tiene este equipo es que tienes aplicador de piro, escudo y ya está. O sea, lo que necesitas con Ganju. Tienes el hueco este libre, pues ponerte el gira que te dé la gana. Problema, que vas a poner a Kokomi. Como pongas a Kokomi, vas a derretir los golpes que yo te diga. Vale, así que Kokomi no lo vas, puedes poner. Sayu, la podrías poner, pero tampoco es que sea la mejor healer del mundo. Jin también, pero bueno, sin más, ¿no? Entonces, al final, quiero decir, por mucho que te libere el hueco de Bennett, no te merece la pena andar cambiando eso. Es mejor que juegues a Bennett aquí y que adaptes mejor el otro equipo. Probablemente el otro equipo sea más adaptable. Problema número 2. Y esto es un poco, lo siento, chicos, pero aquí Xin Yan no nos molesta. Porque no nos va a robar reacciones. Porque queremos aplicar piro. Entonces está bien. Y como decíamos, su escudo. Sí que es cierto que con la C2 te lo pone. Con la ulti. Pero también te lo puede poner con la elemental. Obviamente más flojo, depende de las cargas que tengas. Pero bueno, que no dependa de su ulti, requiere menos energía, le puedes poner más defensa al fin y al cabo. Cooldown 18 segundos. Cooldown 15 segundos. Pero puedes alternar una y otra. Entonces, no es hasta qué punto, por la recarga de estar Yanfei, va a ser más fuerte el propio escudo de Xin Yan. Lo cual es un poco momento sad. Porque ni te alarga la rotación necesariamente, ni requiere tanta energía, etcétera. ¿Qué nos queda con Yanfei? Que es un personaje útil, pero que por supuesto, como support, digo, pero que por supuesto
es muy nicho para gente que quizás se haya tirado el banner actual, se haya sacado X personajes, Xin Yue, Beidou, tal, Zhongli o Ganyu, que haya tirado por ellos, y diga, estoy flojo de personajes, pero sí que tengo Yanfei en C4 más porque, bueno, pues fue lo que salió. Pues con esto y un bizcocho, tenéis los equipos con los que podréis usar a Yanfei y demás. La recarga de energías de Yanfei depende del equipo. No os puedo decir un número, pero ya os digo, mínimo como 230, porque los equipos son los que son. Y máximo, pues 250 o 300. O sea, entre 250 y 300. Depende mucho del equipo que juguéis y cómo lo juguéis. Así que eso es todo con Yanfei.